¿Qué tal? Esto es Agrofinanzas. A 6 meses del paso del huracán Patricia por las principales entidades productoras de limón, como Michoacán y Colima, el precio de este producto se ha encarecido. El Comité Nacional Sistema Producto Limón Mexicano señaló que las lluvias atípicas y los estragos del huracán provocaron una baja de 50% en la producción de limón en el país. Esto ha ocasionado que en el Estado de México, Ciudad de México y Oaxaca, el limón registre precios de hasta 40 pesos por kilo y de 30 pesos en el resto del territorio nacional. La organización explicó que en abril del año pasado, entre Michoacán, Colima, Guerrero y Oaxaca, obtuvieron una producción en promedio de 2.150 toneladas diarias. Hoy, esas 4 entidades producen un promedio de nada más 1.160 toneladas, lo que representa 54% de la producción del año pasado, del ciclo del año anterior. Por su parte, la Secretaría de Economía informó que el precio del cítrico está 131, casi 132% por arriba de la cotización que se registró en fechas similares de hace un año. El precio seguirá elevado sin descartar ligeros repuntes. La Secretaría de Agricultura indicó que el precio del limón se estabilizará a partir de este mes de mayo. Ante este panorama, la Procuraduría Federal del Consumidor verifica que no existe especulación en el precio del limón, pues uno de sus objetivos es defender los derechos del consumidor, así como emprender acciones que ayuden a proteger el bolsillo de los mexicanos. En otros temas, la Secretaría de Agricultura informó que el sector agroalimentario mexicano alcanzó un superávit comercial por más de 2 mil millones de dólares con Estados Unidos y Canadá. Lo anterior a decir de la dependencia es muestra del fortalecimiento de México, de su competitividad y productividad. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que comenzará a utilizar drones para el aseguramiento del sector agropecuario, lo que va a contribuir a reducir precios de las coberturas y permitirá a más productores proteger su patrimonio. La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE, impuso una multa por 36.8 millones de pesos a la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México por incumplir con los compromisos de evitar conductas anticompetitivas. Por hoy estoy en Agrofinanzas. Hasta la próxima, se despide de ustedes Efrén Flores.